He visto en el Callao, en mi pueblo, de donde nací, de donde soy, donde estudié, de donde me crié, de donde vivo, de donde moriré y a donde me enterrarán, la posibilidad de hacer algo. Estoy como precandidato a la presidencia del gobierno regional y lo más probable que dentro de las elecciones internas las designaciones de mi partido, Alianza para el Progreso, sea designado candidato. Eso no significa que yo tenga que ser el candidato de una posible alianza. Voy a ser una de las personas que voy a claudicar si es que es necesario, porque mi meta es ganar. No necesariamente voy a ganar siendo cabeza, voy a ganar como suplente, como titular, voy a ganar empujando el carro, pero tenemos que ganar. Estoy dando las primeras muestras de un desprendimiento personal, porque por el código de ética de nuestro gremio, la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú, que presido con 24 filiales a nivel nacional y 42.000 afiliados, voy a presentar mi carta de renuncia antes que el partido, me nombre candidato. Eso significa que de este momento estoy demostrando que no priman para mí los intereses personales. Y así, como presento mi renuncia al gremio, la presentaré a mi candidatura dentro de la oposición constructiva, honesta, moral y democrática, tenga que hacerlo. Voy a seguir bregando por el Callao. Es lo mejor que le pueda brindar a la gente que más quiero, a la gente que adoro, por la memoria de mi padre.